En Huesca, España, The Tacón Healthy Food and Drinks, local de gastronomía saludable, da la bienvenida a todos los apasionados por el fútbol. También funge como punto de reunión para los integrantes del proyecto de Tacón. De Tacón nace fundamentalmente para visibilizar la relación entre mujer y fútbol. Hay trabajos ya hechos previos en los que, bueno, se apuesta porque la relación entre mujer y fútbol va mucho más allá de lo que es la pura vinculación deportiva. Al final, el fútbol es una dimensión tan general, una dimensión social tan general que todos nos vemos afectados por ella, ¿no? Incluso las mujeres, incluso aquellas que no sienten determinado afecto por este deporte. Entonces, de Tacón nace para precisamente visibilizar esa relación entre mujer y fútbol, bien sea por la práctica deportiva o bien sea por la afición. Decidimos poner en marcha este proyecto para visibilizarlo desde diferentes perspectivas, tanto desde el ámbito cultural como el ámbito audiovisual, desde el ámbito periodístico y, bueno, con diferentes proyectos como proyectos educativos, editoriales, que consigan que esta relación vaya más allá del círculo estricto de las futbolistas. Uno de nuestros trabajos es también trabajar es seguir en esa línea de mejorar la imagen que se tiene, o ya no tanto mejorar la imagen, sino tirar abajo determinados estereotipos que hay en relación a la mujer del fútbol y que se reproducen, de hecho, en todos los países. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.